llaves de las celdas. ¡Qué pronto has vuelto! ¿Le habéis encontrado algo? ¡De falange no va! Ya conoces el camino. ¿Dónde vas? No, Ricas, tú solita aquí. Eres un tío con vista. Me la olí desde el primer momento. ¿Y eso de querer ver a los detenidos? En cambio tú, maldita sea, que te había llegado lo vivo. Y eso es lo peor que le puede ocurrir a uno. Pues esa me la paga. Vamos a echar un vaso a la salud de Ignacio. Toma. A la salud del mejor elemento del Ateneo. Por el comunismo libertario.
que siguen dando paseos? Creo que no. Eso era antes, ¿verdad? Porque yo creo que pertenecer a Acción Popular no es ningún delito, ¿verdad, señores? Yo no he sabido nunca nada, ni nada sabía de la sublevación. Eso cuénteselo usted a los de arriba. ¿Dónde están los militares? Aquí se dice faciosos. El ejército del pueblo sigue avanzando. Hace unos días estaba en Extremadura y ayer creo que han llegado a Talavera. Siempre avanzando. Yo soy el decano, llevo aquí 8 días. Ni me han llamado, ni me han interrogado, ni sé por qué me han traído. Pues a mí me han traído por hacer señas a los aviones con un pitillo. Aquí se nos conoce por la barba el tiempo que llevamos, pero no hay cuidado. A ninguno le llega al pecho. ¿Por qué? Vamos. A las mujeres no les hacen nada, ¿verdad? No sé, no sé. Podéis hacer conmigo lo que queráis. Por cada uno de Falange que caiga, se levantarán 100 contra vuestros crímenes. ¡Calla ya! Tú y todos los tuyos desapareceréis del mapa. ¡Y basta! No tengo más que una contestación. ¡Arriba España! Has votado por las derechas. Yo... ¡Sí! ¡Tú! ¡Tú! ¿Verdad? ¿Verdad? Yo no... Bueno, bueno. Ya te arreglaremos nosotros, ya. Frente de Extremadura. Las fuerzas del ejército de la República se han replegado a posiciones previstas por el mando. Váyame. Hay que ganar la revolución en el frente y en la retaguardia. Para eso hay que tener mano dura. Conforme. Pero no hay que olvidar que en el extranjero nos miran y andar con cuidado. No hay cuidado que valga. Aquí lo que hace falta es acabar con todos los fascistas. ¿Solo con esos? Con toda la ralea de derechas. Al que apeste a iglesia o burguesía se le da el paseo y nada más. Yo no sé hasta dónde se debe llegar. Matar sin más ni más. ¿Cómo sin más ni más? Todos se lo tienen merecido. Y al pueblo hay que darle satisfacción. Ese es el principio de la revolución. Destruir, incautarse de la propiedad y suprimir a los enemigos del pueblo. De todas maneras, si se le deja hacer lo que quiera a todo el mundo, en cuanto a lo de suprimir, si no hay un control severo... ¿Qué control ni qué narices? ¿Sabes lo que te digo? Que tú no eres comunista ni nada. Si no matamos, nos matarán a nosotros. Elige. Discutir la justicia del pueblo es hacer traición a la causa. Yo traidor. Bien sabéis lo que soy, que estoy dispuesto a darlo todo. Sé que hay que ser duro, la revolución lo exige, pero... No hay pero que valga. Aquí se está con nosotros o contra nosotros. Y no hay más que contestar a una pregunta. ¿El fascismo debe morir? Sí. Entonces todo el fascista, hombre o mujer, debe morir. ¿No es eso? Sí. Claro, hombre, claro. Naturalmente, hombre. Tu puesto está en el frente, que es donde mejor puede servir a la causa, no aquí. Vuelve allá a animar a los nuestros. ¡Gracias!